Durante 15 minutos, Iquitos pudo descansar de los ruidos molestos que generan las motos, carros y en especial los mototaxis, que según los especialistas son las principales causas del estrés y de la contaminación sonora que tienen que soportar los iquiteños durante los 365 días del año, las 24 horas del día, es decir, un verdadero infierno. El Comité Todos contra el Ruido acaba de realizar su sexta jornada de sensibilización, el cual, según la presidenta Efrosina González, ya está dando resultados luego de tantos años. Nosotros sí pensamos, Gregory, porque si no, no paralizaría. Imagínate si no tendríamos esa aceptación de la población, porque aquí no es la presencia únicamente de los que estamos acá, sino es la presencia de la sociedad, perdón, de la población en su conjunto. Si bien es cierto, necesitamos a la Policía Nacional, precisamente porque hay rebeldes sin causa que siempre, cualquier cosa que se inicie, siempre tiene que hacer lo contrario. Sin embargo, queremos decir que sí, la población está consciente de la necesidad que tenemos de cambiar las características de nuestra ciudad caótica y ruidosa. La jornada de sensibilización Todos contra los Ruidos Molestos se inició a las 10 de la mañana y el principal punto de concentración fue la Plaza 28 de Julio, lugar hasta donde llegaron todas las autoridades, a excepción del alcalde saliente Salomón Abensur, como del alcalde electo Charles Ceballos. A esta jornada, como todos los años, se sumaron los alumnos de las diferentes instituciones educativas que con pancartas en manos pedían menos bulla para que puedan estudiar. Fueron 15 minutos de tranquilidad y paz, a tal punto que hasta el cantar de los canarios se podía escuchar a varias cuadras de distancia. Para esta actividad fue necesaria la participación de más de 100 efectivos policiales que fueron distribuidos en toda la ciudad para que hagan cumplir los 15 minutos de silencio. Pero al parecer el trabajo realizado hasta el momento por el comité como por la policía, que constantemente está luchando contra los ruidos molestos que generan los motocarristas, se vería interrumpida con la promesa del alcalde electo Charles Ceballos, que prometió anular todas las papeletas de los motocarristas si ganaba las elecciones. Yo tengo entendido que el alcalde electo eso lo ha dicho en campaña, pero ahora está comunicando que va a hacer estudios, ¿no? Estudios al respecto, y ha pedido la participación de personas entendidas en la materia, en el caso del comité, de un integrante del comité que forma parte de otra organización. Sin embargo, lo ha pedido y se ha escuchado eso, ¿no? ¿Los señores motocarristas, algún representante estuvo durante esta actividad? No, en esta oportunidad no. El año pasado sí estuvieron, pero esta vez no lo hicieron, porque nosotros hemos convocado a una reunión de trabajo, pero nos han dicho que a nivel de dirigencia ellos ya sabían y se iban a comunicar con sus agremiados. Bueno, eso es lo que manifiesta el alcalde electo. Bueno, ya es, depende de él, ¿no? Nosotros estamos cumpliendo con nuestra labor policial y está en su capacidad el alcalde de ver la situación legal, ¿no? Para ver esa situación. Para el presidente regional, lo señalado por Charles Ceballos, por suerte, sería solo una promesa de campaña. Creo que el alcalde, bueno, lo ha dicho en campaña. Espero que en gestión repiense ese tema y coordine más bien con el Comité de Lucha contra el Ruido, coordine con los estamentos policiales a ver en qué medida esto sirve, porque no te olvides que la policía hace sus redadas, actúa, emite papeletas que cuestan además, en todo sentido, y al final si se los libera, prácticamente se está trabajando en vano, ¿no? Pero como todo lo bueno siempre dura muy poco, cumplido los 15 minutos de silencio, Iquitos nuevamente fue invadida por la bulla y el desorden, que ya es parte de nuestra vida.